Buenas tardes, muchas gracias a los agradecimientos porque ya he venido porque me han llamado y siempre que se me llame para cosas de estas se sabe que estoy disponible. Bueno, un jurista, aunque no soy el único jurista de la mesa, pero yo como jurista aportaré un poco de frialdad y desapasionamiento al tema de debate. Creo que es lo que me corresponde. Creo que estamos todos de acuerdo en que asistimos a tiempos de verdadera subversión del Estado social. Nuestro Estado democrático histórico parece que ya ha sido abducido por los poderes fácticos financieros y los capataces gubernamentales que respaldan esta nueva situación. Una muestra, no la única, es la ley de reforma laboral. Un auto del Tribunal Constitucional, auto 43 de 1914, inadmite la inconstitucionalidad de esta ley que había sido promovida, propuesta, por el Juzgado Social número 34 de Madrid. Y este auto dice que lo rechazan, dice que está manifiestamente infundado, es decir, que no han dado razones. Pero dicen que es que el juez razona ideológicamente, obviamente. ¿Cómo no va a razonar ideológicamente si se está hablando de la inconstitucionalidad de un precepto? Es decir, el juez está proponiendo que afecta al derecho fundamental, el derecho al trabajo, artículo 28 de la Constitución. Naturalmente que es un razonamiento ideológico. Pero retengan ustedes un dato complementario a modo de chisme. El ponente del auto 43 de 1914 que comento es Enrique López, el que pillaron borracho con la moto y tuvo que cesar, ese. Pero no nos hagamos ilusiones, ya no es magistrado del Constitucional, ahora es magistrado de la Audiencia Nacional. Se ve que eso es compatible con ir borracho. Ahora, la reforma laboral, por lo tanto, está de momento constitucionalizada. Y a esta situación, es decir, a lo que significa la reforma laboral, con restricción de derechos, con ataque básico al contenido esencial del derecho al trabajo, que es la autodefensa colectiva de los trabajadores y la pieza esencial de la autodefensa, que son los sindicatos. En esas condiciones, la reacción punitiva es doble, sancionadora y penal. Y hoy nos preocupa, también se podría hablar de la sancionadora, pero hoy, por las razones que se acaban de decir, nos preocupa en primer lugar el tema de la reacción punitiva, es decir, de la represión penal contra las personas que realizan determinadas actividades con ocasión de la preparación, iniciación o ejecución del derecho de huelga. El Estado, a pesar de que la teoría desde hace varios siglos es clara, el Estado en España y en Europa hoy no es neutral. Todavía está en vigor el Real Decreto Ley 17 del 77, regulando el modo de aplicación del derecho de huelga. La Constitución es del 78, es preconstitucional. Hay una sentencia importantísima del Tribunal Constitucional, la 11 de 1981, que se refiere, aparte de decir que aunque sea preconstitucional, dice más o menos que es legal porque se hizo de acuerdo con la legalidad vigente entonces, naturalmente, y los
y los consejos de guerra de Franco también eran conformes a la legalidad del momento. También lo ha dicho eso el Tribunal Supremo, ¿eh? No es que me lo inventé yo para decir que bien hechos están. Bueno, a lo que iba, siempre me distraigo. Esta sentencia, la 11 del 81, habla de la constitucionalidad del cierre defensivo, el lockout. Dice que es admisible, que es constitucional el cierre cuando, leo, se ejercita el poder de policía del empresario dentro de la empresa para preservar instalaciones, bienes y el orden. Esto lo ha dicho el Pleno de nuestro Tribunal Constitucional en el 81. No se han desdicho de ello. Y claro, las leyes, como todos ustedes saben perfectamente, el Real Decreto famoso, que es tan constitucional, permite el cierre empresarial sin preaviso, de tal manera que la valoración sobre su licitud se realiza por la autoridad administrativa a posteriori. No así el derecho de huelga a los trabajadores, que requiere preaviso con motivación y enseñando la carita el comité de huelga. Observen que claramente hay una diferencia en el tratamiento entre un... El lockout, además, es automático en el momento en que el empresario estima que sus bienes corren peligro. Instantáneamente acuerda el lockout y los que se quedan tienen que salir. Es aséptico, eso sí. Los autores no tienen que levantar la voz, no tienen que salir a la calle, no tienen que correr ningún riesgo, deciden automáticamente a distancia y es absolutamente efectivo. No tiene efectos colaterales. Luego hablo de los efectos colaterales. No tiene efectos colaterales el lockout porque solo tiene efectos contundentes y directos. Contundentes por la eficacia del cierre y directos porque exclusivamente produce el efecto deseado, la interrupción del trabajo. Sin embargo, la huelga tiene efectos colaterales, porque para ejercer el derecho de huelga hay que vencer una serie de obstáculos. Los piquetes tienen que realizar una determinada actividad que puede lesionar, no quiero que se escandalice nadie, puede lesionar intereses de terceros. Pondremos luego ejemplos. De tal manera que esta es la razón por la que el 315, el artículo del Código Penal, que figura que resuelve los conflictos, la última instancia de solución de los conflictos, de los problemas en los conflictos laborales, con equidistancia dice, castigaremos a los empresarios que se pasen y a los trabajadores que se pasen. Eso es lo que quiere decir ese artículo, que no lo dice. Bueno, como las actuaciones de los empresarios son asépticas, distantes, frías y contundentes, no hay efectos laterales, hay efectos directos. Como la actividad de los trabajadores necesita una actividad muy compleja, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, y son ustedes actores y a veces víctimas o sufridores de esta compleja situación, hay efectos colaterales. Y por eso, respecto a los patronos, no hay jurisprudencia penal, no hay, y respecto a los trabajadores, hay muchísima. Veamos la ofensiva penal, que es lo que nos preocupa hoy. El artículo 300... ¿Es 315 o 351? Pues aquí he puesto el 351, que es de otra cosa, pero... Ya lo entendemos. El 315 es desigual. Vamos a ver. Aquí tengo una resolución de la ONU, la 53-144,
declara el derecho y deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, derecho de huelga, universalmente reconocidos. Recordemos que el artículo 18 de esta resolución afirmaba categóricamente que corresponde a los individuos, grupos, instituciones, el importante papel y la responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades de la Declaración Universal de Derechos Humanos pueda tener una aplicación plena. Insisto, llamo la atención sobre que es una obligación contribuir como sea pertinente. Y la sentencia del Tribunal Constitucional que antes he referido dice que el Estado Social y Democrático de Derecho del artículo 1.1 de la Constitución, entre otras significaciones, tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes. Claro, parece que los dependientes parece que son minusválidos. No, se refiere a dependientes laboralmente. Y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un, esto es la frase que me interesaba, instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario, el derecho de huelga. Eso lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional a que me refería antes. El medio de presión básico es el de un grupo determinado de trabajadores que produce actividades previas o durante la realización de la huelga para conseguir que los efectos de la huelga realmente se produzcan. Se les llama piquetes. Su actividad consiste, por lo tanto, en una presión. Esta presión implica modificar la voluntad de terceros. Eso es la presión. No es solo una explicación académica, doctoral, en la puerta de la fábrica. Es algo más. La presión significa, por lo tanto, un modo de coacción socialmente aceptable. Esta actividad es una actividad que, por mucho que les duela a los tribunales, a los fiscales y a los jueces, que les gustaría, esta actividad no tiene protocolo. No hay programa previo de qué es lo que se puede hacer y lo que no. Y además de no tener protocolo, se refiere a una actividad de personas en momentos extraordinarios de crispación, a veces de dificultad de contención de terceros y a veces de necesidad de medir muy difícilmente la presión que sea necesaria. Porque téngase presente que debe ser una presión susceptible de ser eficaz, porque si no, es una estupidez, hablando claro. O es susceptible de ser eficaz o no es presión. Pero si es susceptible de ser eficaz, aquellos a quienes la presión les haya determinado a modificar su voluntad inicial, van a protestar porque van a decir que han cambiado de actitud por culpa de la presión. Esta es la situación. Por lo tanto, estamos en el tema de los piquetes, es decir, de la preparación o mantenimiento del ejercicio del derecho de huelga. Estamos ante una situación de fuerza, aunque solo sea fuerza moral, de fuerza de compensación, a ver cómo lo digo, porque esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, hay una capacidad de superioridad del patrono. Hay unos socialmente dependientes, como dice la sentencia, en situación de inferioridad. Necesitan un plus de fuerza para compensar la situación de inferioridad. Este es el esquema. Y en este plus de fuerza, lo único que se plantea es la proporcionalidad. ¿Cuánta fuerza es necesaria para conseguir el efectivo, los efectivos deseados?
cuánta es necesaria y cuánta es admisible, cuándo se pasa uno y cuándo se queda corto. El problema de la jurisprudencia es, ahora lo veremos con ejemplos claros, determinar cuándo existe proporcionalidad. Y no hay unanimidad. Esta va a ser mi conclusión de mi razonamiento. Se ha hablado del Ministerio Fiscal. Yo he mirado, porque hoy día se puede mirar las instrucciones del fiscal general al día. No hay ninguna instrucción escrita del fiscal general a los fiscales sobre lo que tienen que hacer en relación con el 315. No existe. ¿Qué pasa? Que los fiscales, mayoritariamente no muy progresistas, tienden a aplicar la ley según lo que les entra. Ellos no están en la calle, les llega el atestado de la policía. Si trabajan mucho es porque les entran muchos atestados, exclusivamente. Y su actuación normal en esto o en un robo, porque son funcionarios con los niveles razonables y a veces deseables de burocratismo, pero lo que les dice la policía pues será verdad si lo ponen en el papel. Y con eso te cascan los 5 años. Eso es así de triste. No pensemos que hay unas estrategias ideológicas. No, no, no. Máquina burocrática pura y dura. Bueno, pongo ejemplos para que no me entretengo en más cosas. Ejemplos catastróficos. En Pamplona, unos trabajadores de restauración. La huelga del 2012, hay un bar abierto y va el piquete. ¿Cuál es su maldad? Entraron con gran alboroto, obviamente, se comieron los pinchos sin pagar, siguió el alboroto y desalojaron a los clientes. Les han condenado a 18 meses, no por el 315. No, los pinchos, a lo mejor era una falta, y no sé, yo creo que... €400. En mi caso. No, les han condenado por el 172, por el delito de coacciones. Porque coaccionaron no solo a los trabajadores, sino a los clientes. Aquí viene un caso clásico de efectos colaterales. Cuando se trata de actividades laborales en las que están implicadas personas distintas de los trabajadores y el empresario, lo cual ocurre en muchísimas áreas de trabajo, necesariamente se afecta a terceros. Luego veremos lo de la piscina, las pobres compañeras gallegas, que se repite el hecho. Entonces, les han condenado a 18 meses, pena manifiestamente compatible con una con no entrar en la cárcel, porque son trabajadores con trabajo conocido, con familia, que no han cometido ningún otro hecho susceptible de ser visto en el Código Penal, les han metido en la cárcel. ¿A qué es sobrecogedor? Porque no era imprescindible. Incluso condenados. Otro caso, las compañeras de la piscina. Ya sabéis lo que pasó con la piscina. Era la huelga de los trabajadores de estas instalaciones. Empujaron al gerente. Pero claro, se lo hubiera empujado este compañero de aquí, comprendo que el gerente se queje. Pero eran dos compañeras normales que las hemos visto en la tele. No eran dos tanques. Con perdón. Bueno, y echaron agua jabonosa en las gradas y pintura roja en la piscina. Bueno, delito de daños, delito de coacciones, el delito de coacción para la huelga, y porque además coaccionaron a los usuarios de la piscina que se tuvieron que ir.
Pero claro, ¿y el cliente del bar o el usuario de la piscina que sabe que hay huelga y dice me da igual, yo voy? ¿Por qué no se le puede coaccionar igual que a los trabajadores, levemente, solo la presión necesaria para que se convenzan de que es bueno no trabajar ese día, no más? El tercer caso es el de Granada, que me tiene sobrecogido. Un compañero de comisiones empujó a un segurata y fue condenado por una falta de coacciones. No se le condenó ni por el 315, el delito que estamos comentando, ni por el delito de coacciones normal del 172. El juzgado le condenó solo por una falta de coacciones al segurata. Está bien, pero la fiscalía recurrió en apelación. ¿Qué problema tenía la audiencia? Que sin otros datos, sin otras pruebas, no podía poner más pena que la que se había puesto. Por eso que llamamos la reformatio impeius. Total, me llama la atención, para que veamos con quién nos tratamos, lo que dice la sala al resolver. No pueden condenar a más, pero dicen: resulta notorio que de modo habitual los denominados piquetes informativos encubran el propósito de impedir o alterar el normal ejercicio de su labor por parte de los trabajadores que deciden acudir a su puesto de trabajo en días de movilizaciones sociales, huelgas o primeros de mayo, entre comillas. Concepto de alboroto peculiar de este tribunal. Por más que generalmente tales acciones queden impunes, a modo de concesión que la sociedad efectúa precisamente para salvaguardar, incluso más allá de lo permisible, el derecho de huelga o el derecho de plantear determinadas reivindicaciones laborales, de tal modo que estos derechos vienen a experimentar una sobreprotección comúnmente injustificada. Pero existen. Existe una declaración de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales en que dice: solo desde el máximo respeto a la Constitución y al contenido esencial de los derechos fundamentales en ellos reconocidos pueden diseñarse la política criminal y desenvolverse la política legislativa penal. Nos preocupa que la salida del Estado social venga acompañada, dice la salida, ya está claro que nos hemos salido, venga acompañada de una política criminal y penal que tengan como principal meta provocar la disuasión de la protesta legítima. Ha de partirse de la normalidad de las expresiones colectivas, del ejercicio del derecho de manifestación, incluso cuando afecta a normas de organización viaria o de otro tipo que no pueden ponerse al mismo nivel de importancia que el ejercicio del derecho, del referido derecho. Esto también implica que el control no pueda emplearse de modo que produzca un efecto disuasorio o de desaliento del ejercicio del derecho. Nos vale el argumento. Ratifican Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales su compromiso como operadores jurídicos garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores de continuar postulando la aplicación y aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo en su caso freno a los posibles abusos que tan amplias y desproporcionadas las posibilidades de disposición del contrato de trabajo otorgan al empresario. También hay jueces y fiscales que piensan de manera que nos parece razonable, prudente y adecuada a la vida en que vivimos en este momento. Por eso señalo otros tres casos. Por ejemplo, el piquete escrache en casa de la vicepresidenta del gobierno, que fue objeto de archivo fulminante por parte del juzgado de Madrid, en que se presentó como querella contra los integrantes del escrache, con el argumento de que cuando se es político hay que aguantarse con que la gente de voces en la puerta de tu casa.
Me produce, tengo especial satisfacción en señalar una sentencia de la Audiencia Nacional en la que el ponente era personaje destacado de los que han redactado estos textos que acabo de leerles a ustedes. Es la sentencia de la Audiencia Nacional, que por cierto ha sido recurrida, con ocasión de los incidentes delante del Parlamento de Cataluña. Ciertamente el presidente, el señor Grande Marlaska, tuvo un voto en contra. Pero la sentencia habla del principio de favorecimiento de los derechos de los ciudadanos que son imprescindibles para la defensa directa de sus derechos fundamentales. Es decir, tenemos unos derechos de la Constitución, pero hay determinados derechos de la Constitución que hay que defender con las manos, que hay que defender personalmente. Y entre ellos está el ejercicio del derecho de manifestación. Manifestación que puede ser andando o quieto. De tal manera que la manifestación obstructiva en la puerta de la institución, según esta sentencia, no tiene contenido delictivo porque es un ejercicio del derecho fundamental de manifestación. Esto nos vale también para el ejercicio de los piquetes, en la medida en que, siguiendo el criterio de la Audiencia Nacional de el principio de favorecimiento de la protección material de los propios derechos, cabría también argumentar que los actos de presión, de coacción, imprescindibles para el ejercicio del derecho de huelga, deben estar amparados por los criterios de constitucionalidad. La Audiencia de Pamplona, con esto ya casi voy a acabar, la Audiencia de Pamplona revocó, hubo en Pamplona unos incidentes y tiraron piedras a los guardias. Pillaron a uno, siempre es el que menos corre. Y fue condenado por atentado a agente de la autoridad, como tantísimos otros. Pero teníamos jueces buenos. La Audiencia de Pamplona revocó la condena por delito de atentado y condenó solo por falta de respeto a la gente de la autoridad con el argumento de que la piedra era pequeña. Que no es de chiste, que es así, para que vean ustedes hasta qué punto, cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de criterios judiciales. No tenemos datos absolutos, no hay protocolos, no hay manera. Puede ser que sí y puede ser que no. Antes hablábamos, cuando estábamos viendo al decano, que los que había en una manifestación, los que entraron a una hora determinada fueron todos para adentro, y cuando hubo cambio de juez por la tarde fueron todos para afuera. Los siguientes, no los anteriores, claro, que ya se lo comían. Esto va así. De ahí yo quiero sacar una conclusión final. En primer lugar, la presión social civilizada, porque obviamente hay que evitar los excesos manifiestos, hay que evitar las tentaciones de vandalismo, hay que defenderse de las provocaciones. Esto está muy claro. Hay que tener sentido de que la violencia es solo la necesaria para lo que se necesita. Ahí está su proporcionalidad entre el perjuicio que se produce y el derecho, el beneficio que se necesita. Ahí está la proporcionalidad. Bien, establecido ese criterio sin ninguna duda, lo primero de todo es la certeza de que la presión es posible. Y aunque no estemos hablando de eso, no puedo evitar poner un ejemplo. Se ha caído Gallardón con la ley del aborto. ¿Por qué?
porque la sociedad ha tenido presión suficiente. ¿Sí o no? Esto ha sido así. Por lo tanto, hay que mantener la presión, hay que evitar las provocaciones. Los juristas, los abogados, tenéis que tener mucha paciencia porque en general no se gana. Yo me he pasado 43 años perdiendo siempre. Es normal perder, pero a veces se gana. Y hay que tener la certeza de que si se piensa que se tiene la razón, hay que dar las batallas. Hay que conseguir una jurisprudencia no minoritaria, sino mayoritariamente progresiva. Como las últimas casos que he señalado, de lo del Parlamento, de lo de Sáenz de Santa María y lo de la encantadora audiencia de Pamplona con la piedrecita. Es posible y como es necesario, a ustedes, líderes y responsables sindicales, les corresponde echar para adelante. Nada más y muchas gracias. Gracias.